Vamos a hacerle las preguntas correspondientes justamente al director de Hacienda de la Municipalidad de Asunción. Entonces, director, si nos puede comentar un poco, se está diciendo que, bueno, esta empresa, por ejemplo, va a acceder a los datos de los contribuyentes. ¿Eso es así o no es así? Bueno, lo importante es que la ciudadanía sepa en primer lugar que no es una tercerización, una concesión o una privatización. Esto es simplemente una consultoría no convencional, una consultoría especial de 10 años en los cuales tiene tres ejes principales. Uno, que es la parte informática, la parte de tecnología, tiene que traer una tecnología de punta a la empresa, tiene que desarrollar esto en sede municipal, por un lado. La segunda es cambiar todos los procedimientos. La ciudadanía, principalmente los contribuyentes, saben que todo el proceso es muy obsoleto dentro de la municipalidad. Estamos hablando de procesos realmente totalmente desfasados de un sistema informático de hace más de 20 años. ¿Verdad? Eso es lo que se busca por un lado. Por otro lado, se busca cambiar los procedimientos y por último la capacitación a los funcionarios. La potestad tributaria no va a ser delegada a ninguna empresa privada. Eso es principalmente que los contribuyentes deben saber. Eso es una mentira que están diciendo. Lógicamente, para no cambiar ese statu quo que hace más de 20 años se mantiene en la municipalidad, nosotros tenemos que buscar la modernización de todo el sistema de gestión tributaria y catastral. ¿Catastral por qué? Porque se tienen que actualizar todos los inmuebles que están figurando, lógicamente, porque en base a eso se paga el impuesto inmobiliario, ¿verdad? Pueden acceder a la base de datos, esa es una de las críticas. Probablemente aquí en sede municipal puedan acceder a los datos, pero ellos no pueden llevar a la empresa, no pueden llevar ningún dato de la municipalidad o de los contribuyentes, porque se desarrollan aquí en la municipalidad toda la parte del sistema en sí. Ahora bien, hay una cláusula de confidencialidad que lógicamente se debe respetar, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden llevar ningún dato, la empresa no puede llevar ningún dato en la municipalidad. No debería, al menos. Está prohibido. Aparte, hay una cláusula de confidencialidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no se debe preocupar. Aparte, eso se va a trabajar conjuntamente con funcionarios municipales, porque el trabajo va a ser realizado por funcionarios municipales. Ahora, ustedes mencionaron que justamente en esta administración, en los primeros años, han logrado aumentar gradualmente la recaudación. ¿Por qué no seguir con ese trabajo y seguir aumentando lentamente a darle durante 10 años esta consultoría que aparentemente le va a dejar ganancias millonarias a la empresa? Bueno, eso va a depender, porque en la consultoría, como estaba mencionando, es una consultoría a riesgo compartido. ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa no llega a mejorar la recaudación a través del sistema informático que van a traer, porque el sistema informático realmente, no, estamos hablando de un sistema de más o menos entre 9 a 15 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un sistema realmente que hoy día la municipalidad no puede adquirir. Aparte de eso, solamente adquirir un sistema informático no garantiza la mejora de la recaudación. Esto es un sistema totalmente integral. Estamos hablando de procedimientos, estamos hablando de capacitación a funcionarios. Entonces, esto realmente para nosotros, desde ese punto de vista, yo creo que va a ser muy importante para la municipalidad. Porque, como dije, ¿verdad? Estamos hablando de un trabajo, en este caso un sistema informático totalmente desactualizado, de 20 años. Los contribuyentes que vienen a la municipalidad saben que los expedientes se pierden, que los expedientes, no saben dónde están, tienen que hacer anotar en dónde están. Hoy día, con la tecnología, online ya se puede saber en dónde está el expediente, quién tiene, quién es el funcionario que tiene. Ahora, si la empresa no logra justamente aumentar la recaudación en un porcentaje que es lo esperado, ¿eso se puede rescindir o qué es lo que va a pasar? Por supuesto, esto tiene todo un proceso de control. Este proceso se realizó ya, se inició en el 2015, para empezar. Esto se hizo todo un proceso, se fue a contrataciones públicas, recibió denuncias, hicieron investigaciones de oficio, fueron aclaradas todas las dudas, se hicieron las mejoras que los concejales sugirieron y hoy día realmente creemos que va a funcionar. Lógicamente, si esto en un año no funciona, en dos años no funciona, no hay mejoras, lógicamente la empresa no cobra porque es el riesgo compartido justamente. El porcentaje de 22,7 que está adjudicado a la empresa, lógicamente se tiene que dar en base. Por ejemplo, si la municipalidad en el 2017 recaudó 100 millones de dólares y a través de la mejora, un año o dos años después, logra 120 o 130 millones de dólares, cobra por el delta, cobra por los 30 millones de dólares de mejora o por los 20 millones de dólares, no por los por los 120 millones de dólares. Eso es importante que la ciudadanía, los contribuyentes sepan. Por último, ¿la empresa tiene o no potestad de hacer demandas o embargar viviendas?
Otra cosa que hay que desmitificar es el tema de que la empresa va a cobrar. La empresa no puede cobrar, es una potestad tributaria indelegable. Eso solamente funcionarios municipales pueden hacer. La potestad tributaria no se delega, la potestad tributaria va a seguir siendo realizada por funcionarios municipales, ¿verdad? Y tampoco los funcionarios van a depender de la empresa. Eso también es algo que tenemos que aclarar, ¿verdad?